Do you notice in 1 Timothy 3, 1, ¿Ustedes notaron en 1 Timoteo 3:1? Paul says if anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Que él dice allí que si alguno anhela obispado, buena obra desea. A noble work. Dice buena obra. Pastoral ministry is work. El ministerio pastoral es trabajar, es una obra. And in many respects, it's a difficult work. Y en muchos aspectos es un trabajo difícil. It's not primarily an honor. No es primordialmente un honor. Gracias. Though it is honorable work. Sin embargo, pues es un trabajo. Sin embargo, es un trabajo honroso. It's not a reward or a prize to be won. No es una recompensa o un premio que nosotros hemos de ganar. But it is a very rewarding work. Sino que es una obra, un trabajo que trae recompensas. There's much work to be done in any church of Jesus Christ. En cualquier iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay mucho trabajo que hacer. Pastor needs to lead the congregation to see the kingdom of God extended in the souls of men and women. El pastor necesita trabajar en la congregación para ver el reino de Dios extendido en los corazones de los hombres y de las mujeres. He must be willing to rebuke with a view of correcting those who are in error. Él debe de estar dispuesto a rearguir, debe de estar dispuesto a confrontar a aquellos que se han de desviar de la sana doctrina. He must exhort with patience. Él debe de exhortar con paciencia. He must do the work of careful study and prayer. Él debe de hacer el trabajo de un estudio cuidadoso y también dedicarse a la oración. He must enter into the work, or he must do the work of entering into the problems and trials of others in order to help them. Él debe de hacer el trabajo de entrar en los problemas y en las dificultades de otros para ayudarles. He must do the work of trying to rescue wandering sheep. Y él debe de hacer el trabajo de intentar rescatar a las ovejas que resbalan, las que se desvían del camino. He must do the work of building up every Christian in the church. Y él debe de hacer el trabajo de edificar a todo cristiano dentro de la iglesia. Pastoral work is never finished. El trabajo pastoral nunca termina. John Newton, who was the author of Amazing Grace, the hymn we love. John Newton, que es el autor de este himno Sublime Gracia que me encanta. Was also a pastor. Él también fue un pastor. He wrote a song that doesn't get sung much today. Y él escribió una canción que no se escucha mucho hoy. It's called A Minister's Burden. Y él lo llama La Carga de un Ministro. It goes like this. Miren cómo dice este La Carga de un Ministro. What contradictions meet in ministers' employ. Dice lo que las contradicciones encuentran en el empleo del ministro. It is a bittersweet, a sorrow full of joy. Dice que es una dulzura amarga y un dolor lleno de gozo. No other post affords a place for equal honor or disgrace. Ninguna otra posición tiene un lugar de igual honor y de desgracia. Who can describe the pain which faithful preachers feel? ¿Quién puede describir el dolor que los predicadores fieles sienten? When they're constrained to speak in vain to hearts as hard as steel. Cuando ellos están obligados a hablar en vano a aquellos corazones duros como el acero. Or who can tell the pleasures felt when stubborn hearts begin to melt? ¿O quién puede hablar o quién puede decir de los placeres sentidos cuando los corazones tercos comienzan a derretirse? The Savior's dying love. El amor de muerte del Salvador. The soul's amazing worth. El valor sorprendente de las almas. Their utmost efforts move. El esfuerzo mayor para moverse. And draw their affections forth. Y para el esfuerzo mayor para moverse y traer
sus afectos hacia él. They pray and strive, the rest departs, they don't sleep. Ellos oran, ellos luchan y ellos descansan y abandonan hasta que Cristo es formado en el corazón de los pecadores. Bueno, y él sigue con tres versos más como estos, mostrando cuánto valor, cuánto gozo y cuán honroso es el ministerio del pastoreo, y cuánto quebrantamiento de corazón, cuánto dolor de corazón hay también en el servicio del pastor. Pastoral ministry is hard work. El ministerio del pastor o el ministerio pastoral es un trabajo duro. It is a work to be desired. Pero es un trabajo que debe ser deseado. Paul says if anyone desires the work of an overseer. Pablo dice que si alguno desea esto, entonces es una buena obra desea. The office of an overseer carries with it all the challenges of pastoral ministry. El oficio de un supervisor lleva con él todos los retos del ministerio pastoral. But Peter says in 1 Peter 5:2. Miren lo que dice Pedro en 1 Pedro 4:2. That elders must serve not by constraint but willingly. Dice que los ancianos deben servir no por obligación sino voluntariamente. In other words, not because there's no one else to do it. En otras palabras, no es porque no haya nadie más para hacer ese trabajo. Or not because you've been manipulated into doing it. O no porque haya sido manipulado para que lo hagas. This kind of desire is not a carnal ambition. Este tipo de deseos no es una ambición carnal. There is such a thing as carnal ambition in the ministry. En el ministerio hay tal cosa como una ambición carnal. And it is wicked and disastrous. Y esta ambición es perversa y desastrosa. It is the spirit of Diotrephes in 3 John 9. Es el espíritu de Diótrefes allí en 3 de Juan 9. Where John describes him as loving to be first. Allí Juan lo describe como que aman los primeros lugares. Despite the solemnity of the task, the responsibility, and the responsibility, a holy desire and willingness to serve Christ in this way should be present. A pesar de esta solemnidad, de la solemnidad de esta tarea, la responsabilidad y el deseo santo y la voluntad de servir a Cristo de esta manera debe de estar presente. There should be within the man a desire to strengthen the church, to see it prosper, to see people cared for. Dentro de estos hombres debe de estar este deseo para fortalecer a la iglesia, para verla prosperar y para ver que las personas son cuidadas. This desire for the ministry should grow out of a deep love for Christ and a love for his church. Y este deseo debe de nacer de un amor profundo por Cristo y de un amor profundo por la iglesia. This desire, however, is not always unmixed. Este deseo, sin embargo, no siempre no se puede mezclar. Sometimes it's found mixed together with reluctance. Y algunas veces se encuentra mezclado con una especie de renuencia. And we should not think that because there's a hesitancy or any reluctance that a man doesn't have a proper desire. Bueno, y no podemos pensar que el hecho de que veamos cierta renuencia en un hombre, no podemos juzgarle de que no tenga un deseo sincero de servir. The Bible doesn't give us any specific job description for the elder overseer pastor. La Biblia no nos da una descripción específica del trabajo de el anciano o del ministro. But we can gain insights into the nature of this work by looking at the way the Bible talks about this office. Pero podemos ganar cierto entendimiento mirando cómo es que la Biblia habla acerca de estos oficios. I want to give you 5 relational portraits of a pastor. Voy a darle 5 retratos relacionales de un pastor. 5 retratos relacionales de un pastor. 5 ways that the New Testament speaks of pastors in relationships. 5 formas en las cuales la Biblia habla de los pastores en cuanto a sus relaciones. I'm not suggesting that these 5 portraits are exhaustive. Yo no estoy sugiriendo que estos 5 retratos son los únicos que hay. No podemos agotar
no podemos decir que hemos agotado todas las formas de verlo. But I do think that they set forth substantively concerns of pastoral ministry. Pero creo que sí se pueden resumir en estas cinco sustantivamente el ministerio pastoral. We'll come back to some of these later in later lectures. En otras conferencias más adelante vamos a retornar a algunas de estas de estos puntos. First, a pastor relates to his church as a shepherd relates to sheep. Miren, en primer lugar, un pastor se relaciona con la iglesia como un pastor de ovejas se relaciona con un rebaño. As a shepherd relates to a flock of sheep. Así como un pastor de ovejas se relaciona con un rebaño, con el redil. We see this in Acts chapter 20. Y lo vemos en Hechos capítulo 20. In what Paul says to those Ephesian elders. Donde Pablo le dice allí a los ancianos de Éfeso. He tells them to shepherd the flock of God. Él les dice que pastoreen, que cuiden el rebaño de Dios. This teaches us that every local church is a flock of God. Y esto nos enseña que toda iglesia local es un rebaño de Dios. They need to be shepherded. Ellos necesitan ser pastoreados. And that's why God calls men to that work. Y por eso es que Dios entonces llama a hombres para que hagan esta labor. The pastors are to lead and guide the congregation. Los pastores deben de guiar y de liderar la congregación. Just as the Lord leads and guides his people. Justo como el Señor nos lidera y guía a su pueblo. As Psalm 23 describes him. Así como lo describe el Salmo 23. He leads us beside still waters and green pastures. Él dice que él nos guía a lugares de pastos y de aguas quietas. The work of a shepherd is also to protect and defend the flock. Y el trabajo de un pastor también es defender y proteger al rebaño. In Acts 20 verses 29 and 30, Paul specifically instructs those elders to do this. En Hechos 20, 29 y 30, Pablo específicamente instruye a los ancianos de esta iglesia en cuanto a esto. Think about it for a moment. What are some of the threats? Pensemos un momento en cuáles son algunas de las amenazas que pueden venir en contra de cualquier iglesia local. ¿Ustedes qué sugerirían? ¿Cuáles son esas amenazas? False doctrine. False doctrine or heresy. La herejía, la falsa doctrina. Otra. Divisions. Amen. That's right. Las divisiones, muy bien. Sin can run rampant in the church. Sí, el pecado puede correr rampante dentro de la iglesia. Immorality, like 1 Corinthians 5, la inmoralidad puede ocurrir así como la de 1 Corintios capítulo 5. It is the responsibility of pastors to care for the church in such a way that they guard against these things. Así que es el trabajo de un pastor preocuparse por la iglesia de tal manera de que él se ocupe de que estas cosas no ocurran, o si ocurren, lidiar con ellas. And there are all kinds of sheep in every church. Y hay todo tipo de ovejas dentro de una iglesia. And Paul tells the Ephesian elders to watch over all the flock of God. Y Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que cuiden sobre toda la iglesia de Dios, todo el rebaño de Dios. It would be wonderful if churches were made up of only healthy, strong, loving, godly Christian people. Bueno, sería maravilloso que la iglesia estuviera compuesta solamente de personas amorosas, maduras y santas, que esa fuera la constitución de la iglesia. But every healthy church will have weak members in it. Pero toda iglesia saludable tendrá miembros que son débiles dentro de ella. They will be liable to have wayward members in it. Habrá ovejas dentro de la iglesia que se desviarán, ellas cogerán otros caminos. Some church members are just awkward. Algunos miembros de la iglesia son muy torpes. There are sick sheep. Y hay ovejas que se enferman. There are injured sheep. Hay ovejas que están lesionadas. Again, read Bunyan's Pilgrim's Progress and see all the different kinds of characters that he presents. Nuevamente, en el libro de El Progreso del Peregrino vemos todo este tipo de personajes que él nos presenta allí hablando en este respecto. And some that you think might never make it to the celestial city. Y algunos que ustedes
podían pensar que nunca llegarían a la ciudad celestial. Make it singing God's grace and praise. Y ellos llegan allá cantando, cantando a la gracia de Dios y alabanzas a Dios. John chapter 10 is a good commentary on this point. Juan capítulo 10 es un buen comentario con respecto a este punto. Juan capítulo 10. This is where Jesus calls himself a good shepherd. Allí es donde Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. In verse 11 he says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. He who is a hired hand and not a shepherd, that who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. Let me read it. Verse 12. Voy a leer el versículo 12 para que no perdamos detalle. Dice allí, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. He leaves, he flees because he is a hired hand and he cares nothing for the sheep. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. An elder, a pastor, is a man with a shepherd's heart who cares for the flock. Un anciano es un hombre, es un pastor que cuida el corazón de las ovejas con un corazón de pastor. He must be committed to the church and determined to live and die for her welfare. Él debe de estar comprometido con la iglesia y determinado a vivir y aún a morir por las ovejas. In 1 Peter 5, 1 through 5, en 1 de Pedro 5, versículos 1 al 5, Peter speaks of elders as under shepherds who serve under the chief shepherd. Él habla allí, Pedro habla de, can you say that again, please? As under shepherds, we're under shepherds who serve under the chief shepherd. Sí, él habla allí de estos pastores que trabajan, son pastores que trabajan bajo la autoridad del principal de los pastores. Así habla de los ancianos, pastores que trabajan bajo la autoridad del príncipe de los pastores. Brothers, when we get discouraged and want to quit in pastoral ministry, hermanos, si nosotros nos desanimamos dentro del ministerio pastoral, when we get frustrated with members of the church, cuando nos frustremos con algunos miembros de la iglesia, when we see controversy or attacks coming against us, cuando vemos controversia o algún ataque que viene contra nosotros, we must remember how our chief shepherd has cared for us. Nosotros debemos de recordar cómo nuestro príncipe de los pastores ha tenido cuidado de nosotros. And we must love and care for the church in the same way. Y de la misma manera nosotros debemos amar y cuidar a las ovejas. So, a pastor relates to the church the way that a shepherd relates to a flock of sheep. Así que el pastor se relaciona con las ovejas de la manera como un pastor de ovejas se relaciona con su rebaño. A second relational portrait. Vamos a mirar una segunda relación o un segundo retrato. As a father to a household. Como el padre se relaciona con su casa. In 1 Timothy 3, 4 and 5. En 1 de Timoteo 3 del 4 al 5. Where Paul is giving the qualifications for an overseer. Allí Pablo está dando las calificaciones para un supervisor. He says he must rule his own household well. Dice que él debe de gobernar bien su propia casa. He must guide and provide for his own household. Él debe de guiar y de proveer para su propia casa. In other words, he must be the father, the man of the household. En otras palabras, él debe de ser el padre, el hombre de su casa. In 1 Thessalonians chapter 2. En 1 Tesalonicenses capítulo 2. We have another wonderful example of this. Allí tenemos otro ejemplo maravilloso. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Look at how Paul describes himself as he related to the church at Thessalonica. Miren cómo Pablo se describe a sí mismo mientras él se relaciona con la iglesia de Tesalónica. What are the verses? 1 Thessalonians 2. We'll start looking at verse 5. Vamos a mirar desde el versículo 5. He said, "We didn't come to you with words of flattery. We didn't come with pretext for greed. God is witness.
Nor did we seek glory from people, whether from you or others, though we could have made demands as apostles of Christ. And then verse 7 says, but we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. Mira lo que dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. And then look at verses 11 and 12. Vamos a mirar los versículos 11 y 12. For you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God, who called you into his own kingdom and glory. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. This is how God's people are to be treated by their spiritual leaders. Así es como el pueblo de Dios debe de ser tratado por sus líderes espirituales. And what church would not want to have leaders who regarded them this way? ¿Y qué iglesia no quiere tener líderes que los traten de esta manera? A third relational portrait that we have. Vamos a mirar un tercer retrato relacional. Not only de un pastor, not only as a shepherd to a flock of sheep, no solamente como un pastor al rebaño de las ovejas, not only as a father to a household, no solamente como un padre trata a su casa, but also as a watchman to a city, sino también como un vigilante cuida de la ciudad. The word episkopos, from which we get bishop or overseer. La palabra episkopos, de donde sacamos la palabra obispo o supervisor. In its verbal form means to watch over carefully. En su forma verbal significa vigilar cuidadosamente. Think about the things that need to be watched over in the church. Y piensen en estas cosas que dentro de la iglesia tienen que ser vigiladas cuidadosamente. We've got to watch over the weak sheep. Tenemos que vigilar cuidadosamente a las ovejas que son débiles. Y tenemos que asegurarnos de que los falsos maestros no se introduzcan dentro de la iglesia. Tenemos que vigilar cuidadosamente de que la iglesia crezca en la gracia de Dios. In Acts chapter 20 verse 31, Paul said to the Ephesian elders. Mira lo que le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso. En Hechos 20:31. Therefore, watch. Por lo tanto, cuidad. Do you know what? Hechos 20:31. Do you know what the watchmen in ancient cities in the Far East were responsible to do? ¿Ustedes saben qué hacían los vigilantes en las ciudades antiguas? ¿De qué eran responsables ellos los vigilantes? They would stand on the walls. And they would scan the horizon. Los vigilantes se paraban en una torre en una esquina, construían las paredes y ellos se paraban mirando el horizonte. And they were to sound the alarm at the sign of danger. Y cuando veían una señal de peligro, sonaban la alarma. A church needs responsible leaders who will anticipate problems and head them off. Una iglesia necesita líderes responsables que cuando vean el peligro lo anuncien y lo traten. Fourth. Cuatro, vamos a mirar un cuarto retrato relacional. As a ruler or governor over a province. Como un gobernante gobierna sobre una provincia. Como un gobernante gobierna sobre una provincia. In Hebrews 13, 7 and verse 17. En Hebreos 13:7 y en el versículo 17. And in 1 Thessalonians 5:12. Y en Primera de Tesalonicenses 5:12. Church leaders are described as those who rule over the congregation. A estos líderes de la iglesia se les describe como aquellos que gobiernan sobre la congregación. This is not heavy-handed authoritarianism. Bueno, esto no es un autoritarismo de mano dura. Rather, this is the godly exercise of Christ-ordained authority. Más bien, es el ejercicio piadoso de la autoridad ordenada por Cristo.
In 1 Peter chapter 5 verses 1 through 5. En Primera de Pedro capítulo 5, capítulos 1 al 5. Peter says elders are to serve the church, not lording it over them. Dice que los ancianos deben de liderar la iglesia, de supervisar la iglesia, no enseñoreándose de ellos. So, elders, pastors in a congregation are to serve under the authority of Jesus Christ as they exercise authority. Así que los ancianos, los líderes de las congregaciones, deben de gobernar la iglesia bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. This is a vitally important point, brother. Y este punto, hermanos, es muy importante. We must never give in to an authoritarian way of dealing with the church. Nosotros no, nunca debemos de ceder a lidiar de una manera autoritaria los asuntos de la iglesia, no de una manera autoritaria. A heavy-handed authoritarian pastor, un pastor que tiene una mano dura, autoritativa, is detrimental to a church. Es detrimental para la iglesia, es decir, le causa daño a la iglesia. However, it is also true. Sin embargo, también es verdadero that a pastor who refuses to lead and exercise authority, que un pastor que rehúsa y descuida el ejercitar la autoridad, he also is detrimental to a church. Él también llega a ser detrimental para la iglesia, también se vuelve un daño para la iglesia. One way that pastors can avoid both of these mistakes. Bueno, una forma en que los pastores pueden evitar ambos errores de los que mencionamos is to recognize the difference in the authority we have versus the authority that God has. Es entender la diferencia que hay entre la autoridad que nosotros tenemos y la autoridad que Dios tiene. Pastors have authority in churches because Jesus Christ vests it in them. Los pastores tienen autoridad en la iglesia porque Cristo los ha embestido con esta autoridad. Pastoral authority does not come because he is smarter than everyone else in the congregation. La autoridad pastoral no viene porque él sea más inteligente que cualquier miembro de la congregación. It doesn't come because he is more godly than everyone else in the congregation. Tampoco viene porque sea más piadoso que cualquier otra persona dentro de la congregación. It doesn't come because he has more experience than tampoco anyone else. Tampoco porque tiene más experiencia que cualquier otra persona. It comes because Jesus Christ has established this office, and when he puts a man in it, he bestows upon him authority. Y la autoridad de él viene porque Jesucristo la ha establecido y lo embiste con esta autoridad sobre él para que él sea gobernante de la iglesia. So all pastoral authority is vested authority. Así que toda autoridad, escuchen esto, toda autoridad pastoral es una autoridad de investidura. It is not inherent authority. No es una autoridad inherente. It's a big difference. Es una gran diferencia. So who's one of the strongest, most gifted athletes? Bueno, ¿quién es uno de los atletas más fuertes y dotados que ustedes conocen? Who's, I don't know. No conocen, aquí en Colombia, o aquí en Latinoamérica, un atleta fuerte y bien dotado. Ah, there is a woman, Catherine. Catherine, I'd rather not use a woman. Okay. Give me a man. No, deme un hombre, no vamos a usar mujeres. Okay, Nairo, a cyclist. Cyclist, okay. Yeah. All right, well, do you know about, you know LeBron James? ¿Alguno ha escuchado a LeBron James? Michael Jordan, ¿has escuchado? Michael Jordan, ¿has escuchado? Michael Jordan. Sí, Michael Jordan. So if there's a basketball goal right there. Bueno, si hay un basketball goal that you're going to shoot the ball. Sí, bueno, si tenemos allá una cesta de basketball arriba. And Michael Jordan is back there. Y allá al lado de atrás se encuentra Michael Jordan. And he's got the ball. Y él coge la bola. And he wants to dunk it in this basketball. Y quiere introducirla en la cesta. And you're standing right here. Y ustedes están parados justo aquí. And he starts coming. Y él empieza a dirigirse hacia este lado. What are you going to do? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo me quito.
I don't walk in. I would run. I get out of the way. Salgo corriendo. Because when he goes to the basketball hoop, he goes with authority. Porque cuando él viene a encestar la bola allí, él viene con toda su autoridad de basquetbolista. He has inherent authority. Él tiene en él una autoridad inherente como deportista. That's not the kind of authority pastors have. Ese no es el tipo de autoridad que tienen los pastores. Do you have police women in Colombia? Women who's okay. Imagine a police woman out on the street. Bueno, imagínense una mujer policía allá en la calle. And she stands in the middle of the street and does this. Ella se para en la mitad de la calle y hace esto. A big truck is coming. Viene un gran camión. If you're driving that truck, what will you do? ¿Qué harían ustedes si ustedes son los que están conduciendo ese camión? You stop? Ustedes paran. Stop. Why? Sí, ¿por qué ustedes paran? Porque she's a woman. Okay. She has a badge. Ella tiene aquí pues su distintivo de policía. She represents the state, the government. Ella representa el estado, ella representa el gobierno. So she can stand in the street with her hand stop a truck. Así que ella se puede parar tranquilamente en la calle con su mano alzada para detener a un camión. She has no inherent authority. Ella no tiene una autoridad inherente. If the truck kept coming, it would run over. Si el camión continúa rodando, pues va a atropellarla. But when she puts her hand up, pero si ella levanta su mano, she's acting in behalf of the government. Ella está actuando en representación del gobierno. En el nombre del gobierno. The big truck will stop. Entonces, en el nombre del gobierno, el camión grande va a parar. She has been vested with governmental authority. Porque ella ha sido embestida con la autoridad del gobierno. Brothers, that's the difference between the kind of authority that pastors have in the church. Muchachos, esa es la diferencia entre el tipo de autoridad que tienen los pastores dentro de la iglesia. Versus the kind of authority that Jesus Christ has as Lord. Contrastado con el tipo de autoridad que tiene Jesucristo sobre la iglesia. So as we serve congregations, we must never forget and begin to think that our authority is inherent. Y nosotros debemos de pensar en este sentido y pensar que nuestra autoridad para dirigir la iglesia no es una autoridad inherente. We rule in the church as those who have been vested with authority. Nosotros gobernamos dentro de la iglesia como aquellos que han sido embestidos con la autoridad del cielo. So the fifth portrait that we have. Así que el quinto retrato que tenemos is as a teacher to his students. Es como el de un profesor a sus estudiantes. In 1 Timothy chapter 3 verse 2. En 1 Timoteo 3 capítulo 2. Paul says a man must be able to teach. Pablo dice que un hombre debe ser apto para enseñar. In Titus chapter 1 verses 5 through 11. En 1 de Tito 1 capítulo 1 5 al 11. He says elders must be sound in doctrine. Dice que los ancianos deben de ser sanos en doctrina. And able to exhort and convict and refute. Y ser capaces de exhortar, de convencer y de redarguir. Any questions on those five relational portraits? ¿Alguna pregunta con respecto a estos cinco retratos relacionales? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un don de liderazgo sobre los demás? Yeah, y se llama al ministerio pastoral. Yeah, what happens when a person has this gift of leadership and he is called to the pastoral ministry? What happens when he's called? Yeah, having the gift of leadership or the talent. Yeah, well, he's to use that talent. Sí, él debe de usar ese talento. It's part of the responsibility to lead. Es parte de la responsabilidad que él tiene para liderar. But yeah, we know what when a person leads over another person, he's exercising authority. If he has that gift naturally, he has an inherent authority to exercise leadership. Well, no, he does not have authority to exercise leadership in the church.
No tiene autoridad para ejercitar liderazgo dentro de la iglesia con el talento. Except it comes from Christ. Excepto que venga de Cristo. So if a man who has great leadership abilities, así, si un hombre tiene grandes habilidades de liderazgo, is called to be a pastor in the church, y es llamado para ser pastor en la iglesia, he must immediately exercise those gifts under the authority of Christ. Él debe de ejercitar esos dones bajo la autoridad de Cristo. That's the difference between a pastor and say a chief executive officer of a business. Esa es la gran diferencia que hay entre un pastor y el oficial ejecutivo de una empresa. Someone in business can come in and say, "You're fired." Un hombre en sus negocios puede llegar y decir, tú estás despedido y vamos a conseguir otro para esa posición. Porque él, como el administrador o el dueño de ese negocio, tiene una autoridad inherente. Pero un pastor no puede venir a una iglesia y decir, bueno, yo sé más que todos ustedes y esto es lo que vamos a hacer. I'm exercising the authority that Christ has given me in this church. Tú dices, yo estoy ejercitando la autoridad que Cristo me ha dado en esta iglesia. And that authority is primarily exercised through teaching and by example. Y esa autoridad primordialmente se ejercita enseñando y por medio del ejemplo. So it would be wrong for me to go into a church. Así que sería equivocado para mí en ir a una iglesia. And say, "I'm the pastor of this church." Y decir, yo soy el pastor de esta iglesia. Nobody will wear short sleeves anymore. Nadie se va a poner más camisas de manga corta. Because I'm the pastor. Porque yo soy el pastor. That would be wrong. Eso sería equivocado. But it would be right for me to come into a church. Pero sería correcto venir a una iglesia. And say, "No one in this church may commit adultery." Y decir, nadie en esta iglesia puede cometer adulterio o debe cometer adulterio. No one in this church may teach false doctrine. Nadie en esta iglesia puede enseñar falsas doctrinas. See, what I'm doing now is not exercising my own opinions and desires. Así que lo que estoy haciendo ahora no es ejercitar mis propias opiniones y deseos. Rather, what I am doing is speaking in behalf of Christ. From what he's revealed. Más bien, lo que estoy haciendo es hablando en representación de Cristo, usando lo que se ha revelado, lo que dice la Escritura. Does that get at your question? ¿Te responde tu pregunta? ¿Y qué pasa cuando el pastor no tiene autoridad sino la iglesia? What happens when the pastor doesn't have any authority but the church? The pastor doesn't show any authority but the church. But the church, was it? Yeah, the church exercises the authority, not the pastor. Oh, the pastor. Yeah. Well, the pastor becomes a puppet. Bueno, entonces el pastor llega a ser un títere. It's a miserable existence for es, a pastor. Es una existencia miserable para un pastor ser un títere. And it's a very unhealthy situation for the church. Y para la iglesia es una situación muy poco saludable. The first church I ever pastored. La primera iglesia que alguna vez pastoreé. I was a university student. En ese tiempo yo era un estudiante de universidad. It was a very old, small, rural church. Era una pequeña iglesia antigua en la parte rural. And there was one family that had largely run the church for years and years. Y escuchen, había una familia que había gobernado en la iglesia por muchos años. And I was a young man, 21 years old. Y yo solamente era joven, tenía 21 años. They were very kind and gracious to me. Y ellos fueron muy amables y tuvieron misericordia de mí. But this church had a history. Pero esta iglesia tenía una historia. That every year they had to recall the pastor, call him again. De que cada año tenían que volver a llamar al pastor. They did that at the turn of every year, at December 31st. Así que en diciembre 31 hacían eso cada año. And so I became the pastor October 31st. Así que yo llegué a ser el pastor el 31 de octubre. So at the end of the year, así que al final del año, this dear sweet lady, okay. This dear lady, sweet lady. Esta mujer dulce. Whose family had run the church. Su familia había estado gobernando la iglesia, administrando la iglesia. She came to see me. She said, "Well, I guess we're going to let you be our pastor again this year. I'm gonna put you down as pastor again this year." Ella vino a decirme, bueno, nosotros hemos decidido que sigue siendo el pastor este año. I thought that was very odd.
Y yo pensé que eso fue, era muy raro. But it was more odd after I'd been there for almost a year and a half. Pero fue mucho más raro cuando pasé más o menos un año y medio. Y bueno, y ella volvió nuevamente y me dijo, bueno, te vamos a aceptar como pastor nuevamente por un año. I think it was her way of trying to let me know her family was the one that had run that church for years. Sí, y eso fue lo que me permitió ver a mí que fue su familia la que había estado administrando la iglesia por todos esos años. Now, that church was very kind to me. Bueno, esa iglesia fue muy amable conmigo. But it did not have a very healthy understanding of pastoral authority. Pero no tenían un entendimiento muy saludable de lo que es la autoridad pastoral. And I was only there for a couple of years. Y solamente duré allí 2 años. But that's very unhealthy. Pero eso es muy, muy poco saludable. Because of this misunderstanding of authority, y debido a este malentendimiento de la autoridad, what often happens in churches that don't understand this, one of these two things usually happens. Miren lo que pasa a menudo cuando las iglesias no entienden esto. Either the pastor becomes a pope. O el pastor llega a ser un papa. What I say goes. Lo que yo digo, eso es lo que vale. Or the pastor becomes a puppet. O el pastor llega a ser una marioneta. He's scared to do anything unless he gets permission. Él puede hacer cualquier, no puede hacer algo a menos de que le den permiso. Both of those are deadly. Y ambas situaciones son mortales para la iglesia. ¿Me hace una pregunta? ¿Pregunta? Yeah, and what about pastors who are not married? Well, the Apostle Paul was not married. Bueno, el apóstol Pablo no era casado. So, we're going to look at this when we get to the qualifications of a one-woman man in 1 Timothy. Bueno, vamos a mirar esto cuando lleguemos a esta calificación de cuando se dice allí marido de una sola mujer. Eso lo vamos a ver. Good question. Es una buena pregunta. Yeah, to what extent is a pastor called to get involved in the members of the church's life? Yeah. Well, to a great extent. Hasta un gran extremo. But with great care. Pero con gran cuidado. So, I know of situations where elders became far too involved in details of. Yo he sabido de situaciones donde los ancianos llegan a estar muy involucrados en pequeños detalles de la vida de los miembros de la iglesia. So again, there are two extremes that we must avoid. Así que, nuevamente, hay dos extremos que debemos evitar. In this one case that I'm thinking of, en este caso en el cual estoy pensando, the elders would go make a visit in the home. Los ancianos irían a visitar una casa. They would open the refrigerator. Ellos abrirían el refrigerador to see what kind of foods were in the refrigerator. Para ver qué tipo de comidas hay en el refrigerador. And they would say, this is not good, or you should be doing this, have this food. Y dirían, bueno, esto no está bien, deberías de estar haciendo esto y esto con estos alimentos. They would go and look at the closets. Luego irían a ver los closets. See if things were orderly. Y mirar a ver si las cosas están en orden. These elders were overbearing. Estos pastores están volviendo una carga para el miembro. Going beyond porque what es que the Bible says. Porque están yendo más allá de lo que la Biblia enseña. But on the other hand, pero por otro lado, there is a church in my city. Hay una iglesia en mi ciudad. I got involved in a situation. Yo me encontré involucrado en una situación. This family showed up in our church. Esta familia apareció en nuestra iglesia. And the youngest daughter began to cut herself. Y la hija menor comenzó a cortarse. And just began to go down emotionally. Y emocionalmente comenzó a deprimirse. So I began to meet with her. Así que comencé a reunirme con ella. Met with her parents. Y a reunirme también con sus padres. And discovered that when she was 14 years old. Y descubrimos que cuando tenía 14 años. A leader, a staff member of another church in town. Un líder, un miembro de otra iglesia local allí en su ciudad. A youth leader in that church. They were members of that church. Era un líder de los jóvenes que eran miembros de esa iglesia.
had taken her to a bathroom and raped her during a meeting. Durante una reunión la forzó a entrar a un baño y allí la violó. This is about 2 years later. Hace más o menos 2 años. This finally came out as we counseled. Y mientras la aconsejábamos esto salió a la luz. So I called the other, we began to get her help. Así que comencé a darle a ella ayuda. And I called the pastor of this big church. Y llamé al pastor de esa gran iglesia. And I told him what happened. Y le dije lo que había ocurrido. And he began to say, well, you know, we can't control everything that goes on. Y él comenzó a decir, bueno, nosotros no podemos controlar todo lo que pasa en nuestra iglesia. I said, well, you at least need to talk to this staff member. Y le dije, bueno, al menos debes decirle o hablar con este hombre que está dentro de las personas que lideran en tu iglesia. Él no debe de ser más un líder en tu iglesia, él debe de ser puesto en disciplina. This pastor got very offended at me. Y este pastor se sintió muy ofendido por mí. Y él dijo, esta no es la forma como nosotros debemos de estar tratando a las personas en nuestra iglesia. We wound up having two or three very intense conversations. Bueno, y llegamos a tener unas dos o tres conversaciones intensas. And his attitude was, that's not the job of the pastor. Y su actitud fue esta, ese no es el trabajo de un pastor. That man was guilty of pastoral malpractice. Y este hombre era culpable de una mala práctica pastoral. And he has no business being in the ministry. Él no tiene ningún negocio que lidiar dentro del ministerio. Y yo le dije a él, vendrá un día en que vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Así que esta autoridad que se nos ha encomendado, con la cual hemos sido investidos, it is to be exercised with humility. Debe de ser ejercitada con humildad. Y no nos permite o no debemos ir más allá de lo que la Biblia nos permite ir. But we must not shrink back and say, oh, I don't want to do that. That's hard. Pero nosotros no debemos de retroceder con temor y decir, no quiero hacer eso porque eso es muy difícil. Every faithful pastor will find himself getting involved. Todo pastor fiel se va a encontrar a sí mismo involucrándose. Sometimes in people's personal intimate lives. Algunas veces en las vidas íntimas personales de las personas. Sometimes in their financial lives. Algunas veces en sus vidas financieras. And sometimes you learn things that you wish you never knew. Y algunas veces conoces cosas que deseas nunca haber sabido de estas personas. But you do it because you are trying to help the gospel work in those lives. Pero tú lo haces porque tú quieres hacer la obra del ministerio, del evangelio en esas vidas. And so pastors should be willing to do what they need to do in order for the gospel to flourish in the members' lives. Y los pastores deben de estar dispuestos a hacer lo que necesiten hacer para que el evangelio florezca en estas vidas. Does that answer your question? Es una, te responde la. Any other questions? ¿Más preguntas? Pero ya el tiempo del descanso. ¿Es necesario que el pastor se cambie de iglesia a otra iglesia sabiendo que ellos tienen que dar cuentas de sus ovejas? ¿Hay algún motivo por el cual? Sí, es que hay iglesias que cambian pastores. Okay, is it necessary that churches change their pastors knowing that they should stay there as a responsibility? Is it necessary they change? To change. There are times when it is appropriate for pastors to leave. Hay momentos donde es apropiado que los pastores dejen las iglesias. I will say that in my context back in USA, pastors tend to leave too quickly. Yo diría que allá en el contexto en el cual yo vivo, los pastores tienden a abandonar las iglesias muy rápido. I would not write a rule and say you have to stay this long. Bueno, yo no quisiera poner una regla y decir, bueno, el pastor debe permanecer todo este tiempo. But there are some pastors in the United States who have been in the ministry for 30 years. Pero hay pastores en los Estados Unidos que han estado en su ministerio, en el ministerio de la iglesia por 30 años. And they've pastored 10 different churches. Y han pastoreado 10 iglesias diferentes. And they say, well, I've got 30 years of pastoral ministry experience. Y dice, bueno, cuando ya tuve 30 años de experiencia de pastoreo,
In reality, they have 3 years of pastoral experience, 10 times. En realidad no tuvieron 30 años de experiencia de pastoreo, sino que tuvieron 10 veces 3 años de experiencia pastoral. There are some things that you just cannot do, you will not see as a pastor if you do not stay. Hay cosas que no podrás aprender ni hacer como pastor si no te quedas en la iglesia. So I encourage, we're going to look at this in one of the future lectures. I encourage pastors to be slow to leave and be prepared to stay. Bueno, más adelante lo vamos a ver en algunas clases en esta semana, y es que yo animo a los pastores a ser lentos para partir de las iglesias y ser prontos para quedarse. But there are times for pastors to move. Pero hay tiempos para que los pastores tengan que moverse de las iglesias. I wouldn't try to be the Lord of anyone's conscience on that. Bueno, en ese sentido, yo no quisiera ser el señor de la conciencia de nadie. We'll look at it specifically in another lecture. Específicamente vamos a hablar de eso en otra clase.